Y de hecho que ya estaba esperando la oportunidad de poder venir a aportar lo mío. ¿Qué tal la experiencia por Brasil? Bastante bien, estuve disputando por suerte un campeonato muy competitivo y ya preparado para lo que va a ser el sudamericano. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del fútbol brasileño? No, la dinámica con la que se juega, la intención de ir hacia adelante. El Corinthians es un club muy grande allá, la torcida, la hinchada es muy... Una gente que exige mucho, quiere ganar todo y por eso es importante estar allá. Gustavo, es una ventaja para vos, ya tenés varios partidos en primera con Rudiñú, ya integraste también selecciones anteriores y hoy en día en Brasil, para darle un poco de experiencia a esta sub-20. No, de hecho que ya tenemos varios jugadores aquí que están desempeñando en el plantel principal del fútbol de aquí. Aportar lo mío, como siempre lo hice, y tratar de ayudar a los compañeros que quizás tengan menos experiencia. Sí, lo habrá sido uno de tus objetivos logrados. ¿Qué otros tenés trazados aquí, lo que resta del año y lo que se viene para el año próximo? No, en lo que resta del año es llegar bien al sudamericano, hacer un buen campeonato y si Dios quiere estar en el plantel principal del Corinthians.